Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo mismo ahora, todavía. Sí, ya va a ser mucho más. Francisco, mi testimonio, igual mantiene lo de mi enfermedad. Por eso, bueno, ahora que se siente Claudia. ¿Qué tal? Antes, por todo ese, hubo un operativo en Pompeya, la Feria de Pompeya, bastante importante, de la gente de Fauna Nación. Se repite sistemáticamente, eso es bueno que ocurra para que no crezca todo ese tema. Pero va a haber que a través de la Escuela Argentina de Naturalistas. La Escuela Argentina de Naturalistas, todos los años antes de empezar a cruzar, es un seminario. ¿Sí? ¿Seminario? Un seminario. Claro, porque es el comienzo del año lectivo. Claro, y todo el mundo va a hacer sobre el tema del tráfico de fauna. Y va a ser el viernes 4 de abril. Seguramente va a estar interesante. Yo pienso, ¿sí? Lo de Pompeya es la primera vez que se hace operativa. Se han hecho infinidad, y recién estamos hablando con Viviana Baffroni, una persona que trabajó y pedaleó mucho ahí para que frenar todo lo que fue el tráfico acá en el área capital, que fue Hernán Ibáñez. ¿No, Viviana? Hernán Ibáñez, sí. En una época inclusive en algunas reuniones allá en la sede del 25 de mayo, cuando estábamos en la vieja AOP, vino con gente de policía aeronáutica a hacer algunos comentarios de lo que era el tráfico a través de E6 y los aviones, el tráfico de fauna, de aves, de loros, etc. Hicieron pieles, hizo muchos operativos en Pompeya, este es uno más. Así que bueno, y en ese momento tenía 9 inspectores, creo. Pues él participó como docente en un curso que dio Ricardo Banchi, ¿no? Dio 2 clases sobre todo el tráfico de fauna. Creo que en ese momento eran 9 inspectores. Hoy entonces Marcelo nos va a mostrar sobre un viaje que en este verano, ¿verdad, Marcelo? Dos partes, una es Ushuaia y Parque Nacional Oficial. Sí, y Parque Tierra del Fuego, que fue el viaje previo a ir a la Antártida, y ahora otro reciente de los glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares, el Calafate y Chaltén. Y de este lugar, en el extremo de la Patagonia, la semana que viene nos vamos al otro extremo. Francisco González Taboa conoció Misiones hace poco, ornitológicamente conoció Misiones, y va a traer material sobre algunas aves misioneras, así lo tituló el próximo año. Después hay un feriado que es el 2 de abril, está el seminario que es el 4 sobre el tráfico de fauna, que es abierto a todos los socios, ¿verdad? Sí, se habrá que inscribirse. Seguramente habrá que inscribirse, claro. Y para abril, para la primera semana de abril, allá por el 9, hay un material fantástico que ya supimos ver, pero seguramente vale la pena verlo de vuelta y no sé si tendrá alguna modificación, sobre Malvinas, sobre las aves de Malvinas. Marcelo Rubalea va a traer material allá por el 9 de abril. Aprovechando... ¿Hay alguna renovación? Marcelo, vení un minutito, por favor, sí. Porque me parece que hay un... La semana que viene entonces, ¿ya lo comentaste? La semana que viene, viene Francisco González Taboa, y él conoció Misiones hace poco, y quedó impresionado, y va a traer un material sobre algunas aves misioneras. ¿Algunas? Son solo algunas.
son solo algunas. Sí, las cosas no se pueden ver todas. Todas en una semana. No, bueno, pero vamos a ver a alguien que le pareció algo espectacular y bueno, nos va a contar eso. Bueno, empezamos. Bueno, gracias. Bueno, como acá lo que reina es la variedad, tanto de aves como de personas, en la charla pasada de Roberto Guller, que fue excelente, se les exigía a todos los que estaban acá para pasar el tiempo, para pasar agradablemente, se les exigía que demostraran que bueno, que están acá por algo. Yo no voy a exigir a nada, esto es para mirar, está todo escrito, ahí no hay que relajarse, hay que escuchar música, tango al comienzo, después música clásica, bueno, son dos cosas que duran 25 minutos cada una, totalmente distintas, una la hemos mostrado anteriormente, tiene algunos aditamentos, pero bueno, es interesante. Como esto ha sido pensado para que lo vea gente del extranjero, comienza con Buenos Aires, ¿verdad? Esto fue lo que yo hice hace 2 años, el comienzo de un viaje a la Antártida. Tuve 4 días en Ushuaia, 3 días en Ushuaia, después 2 días en Malvinas, 4 en Georgia, 4 en Shetland y Península y en alta mar 7 días. Hicimos 19 desembarcos en Zodiac, 3 en Malvinas, 8 en Georgias y 8 en Shetlands y Península. En eso consistió nuestro viaje. Maravilloso porque nos acompañó un tiempo excepcional. Obtuve 17.940 fotografías, del 98% y más de 300 videos. Santiago Inverti me envió 185 excelentes fotos, 1%, otros 28 pasajeros fotógrafos contribuyeron con cerca de 150 fotografías.
Y se perdió la vida. No era malayo un pirito. Son varios, ¿verdad? Hay muchas excursiones. El Parque Nacional, Tierra del Fuego por acá, también puede seguir estos caminos y volver el vehículo, también internarse en la Chepa. Bueno, algunas fotografías que hicimos nosotros fueron llegando acá a Cabo San Pablo. Todo esto se puede recorrer a Cabo, perdón. A Cabo San Pablo. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos recorridos. De Ushuaia a Bahía La Papaya, a Lago Roca y al Parque Nacional. Empezando por el puerto, que está lindo. Colmo de la diferenciación sexual, ¿no? No puede ser más distinto. Salvo las patas, todo va a ser distinto. Bueno, acá con perdón de Roberto, que se lo vamos a molestar otra vez, pero bueno. ¿Qué es ese? Te iba a preguntar cuál era el... ¿Qué mes es el mes? Bol. ¿Cómo? El mes, no cagan. Ah, ¿qué mes? Decís, noviembre. Fines de noviembre, justamente por eso que hay tanta actividad de Patagonia, ¿no? ¿Y el macho estaba alimentando a la hembra? Sí, estaban alimentando a la hembra. ¿Seguro que salió compartiendo los alimentos? Había la hembra en el equipo. La que significa más al sur entre todas las aves, ¿no? Entre todas las gaviotas. En la Antártida significa.
es una de las especies más exitosas del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI. Uh-huh. Desgraciadamente se expande por cuestión de crecimiento de los basurales, etc. Este es un lugar predilecto para nidificar ahí los gaviotines. Estos eran los primeros que llegaban en noviembre. ¿Dónde? En el puerto de Suárez. El mar con miles. Estos son voladores. Sí. De bastante ala. Uh-huh. El que tiene la cabeza más blanca es el macho. ¿También en el puerto, Marcelo? Sí, sí, todo esto es el puerto. Ahora vamos al canal de Vigus. Ahí nos tocó una excursión muy cortita de algunas horas con bastante mal tiempo. Bien, esto es el despliegue nupcial. ¿Una excursión que de baja en una isla? No, no. Es acá es un auto de alquiler que me lleva a dar una vuelta nada más. Ah. No, por mi cuenta. Cerca de Ushuaia, pegado a Ushuaia. Sí, sí, saliendo de Ushuaia. Pegado a Londrina. Recorrer el canal de Vic, ver toda esa cuestión histórica de los lugares de donde están los gendarmes y demás, de la guerra que íbamos a hacer con Chile. Sí. Ahí está el otro objeto, ¿no? No volador. No. Esto tiene las alas chiquititas. Y tiene un pico enorme.
para varias excursiones el parque, ¿no? Son dos pichones. Sí. Este es un juvenil, ¿ven que tiene algo de negro todavía? Y ahí la pareja llega y entonces se desplaza en el juvenil. Ahí se va el juvenil. Ahí hiciste, no es el sendero costero, es que estás, te fuiste para el lado hacia el este, ¿no? ¿Puede ser? El cuerpo Ensenada, está sí. Todo sacado ahí en un cuerpo muy minúsculo. Sí, pero fuiste caminando hacia la izquierda, hacia el este, ¿puede ser? No, no me acuerdo. Esta es la que es la comunidad chica, con los blancos grises y la panza un poco blanca, ¿no? Al revés. Qué bueno, sí. Y la otra que tiene toda negra. Para el otro lado, la Bahía de Ushuaia es esta, ¿no? Ustedes ven acá. El lugar no es este, no es demasiado lindo. Ahí están las gaviotas comiendo la paz, ¿no? Pero es el alimento primitivo. Cleptoparasitismo. Y este es el escuba silencio, es el escuba común que lo distinguen porque tiene una boina negra, a diferencia de los
los petreles tienen patas extremadamente débiles que no caminan, salvo los dos petreles gigantes. Los buscadores de basura tradicionales, ¿no? El corte cabeza colgada y la naviola. Y acá uno va para ver esta ave, que es este el carancho albovularis, el batanico blanco. Sí, sí, ¿no? Que da vueltas por ahí por el camino. Ahora está bastante restringido el acceso a ese lugar, entonces uno no se puede acercar, y bueno, lo tiene que ver de lejos, o con un permiso especial. Eso está tomado ahí también en Tierra del Fuego, ¿no? No, eso está sacada. En algún lugar de la estepa, es de Invertis, ¿sí? En algún lugar de la estepa, no sé en qué lugar. Lo mismo que estas chulas son de Santiago. Esta es una foto maravillosa. Esta es maravillosa. Todas estas son de Santiago Invertis, ¿sí? ¿Esta es tuya, Marcelo? No, es Santiago. Y hay el espectáculo de los gaviotines, ¿no? Que a medida que uno se va acercando al borde del mar, levantan vuelo y vuelven a bajar, levantan vuelo y ya. ¿No? Parece que es una función especial para el que llega. Una maravilla. ¿Significa ahí algo? Hay el río nupcial y en algunos en reposo, ¿no? Los que tienen la cabeza blanca en reposo y los otros en el pico rojo. Marcelo, ¿te acordás si hay colonia de nidificación ahí del sudamericano?
No, en Ushuaia nidifica, no sé exactamente si no, en este lugar de Cabo San Pablo, pero sí, claro. Claro. Sí, sí, nidifica. Bueno, esa es la partida del barco hacia el comienzo del viaje hacia Malvinas. La experiencia de la Malvina es fantástica. Lo que hicimos fue un recorrido total de 6.000 kilómetros con el Ocean Nova en 20 días. De aves argentinas que estuvieron anteriormente en Malvinas. Hace bastante. Hace bastante. Algunas son bueno. ¿Lancha a Malvinas? ¿Eh? ¿Ushuaia? ¿Lancha a Malvinas? No. ¿Quién va a cobrar? No. Bueno, entonces ahora vamos directamente al Parque Nacional Los Glaciares. Ahí estuvimos hace menos de un mes, a finales de febrero, y la verdad que vinimos maravillados del progreso que ha tenido toda esa zona. Yo estuve ahí en el año 86 el Chaltén lo fundó el ministro Curicelli, el que era gobernador Curicelli, y que es ahora ministro de Defensa, de Justicia, no sé qué es, en el año 85. Sí, cuando yo estuve en el 86 había nada más que un refugio para andinistas que subían al filtro, no había nada, absolutamente nada. Bueno, ni puente. Es un pueblo lleno de hoteles, lleno de restaurantes, con un turismo internacional formidable, y como ocurre en todos los países del mundo en este momento, con una abundancia de chinos, coreanos y japoneses fantástica, además de los europeos y demás. Y Calafate. También estuve en el 86, después volví en el 92, 94, una cosa así, con el Congreso, y ahora está fantástico, realmente es un lugar de turismo internacional de lo más refinado. Las dos veces anteriores que estuve, no pude ver el Cerro Fitzroy, porque estaba cubierto por las nubes, así que las dos veces no lo vi. Bueno, esta vez me acompañó el tiempo y entonces lo vamos a ver. Pero este es el mapa, acá está Calafate, al borde del lago Argentino, y uno recorre todo este trayecto que ya estoy señalando, parte de la Ruta 40, lago Viedma, y llega hasta el Chaltén, que está acá, son 220 kilómetros de recorrido, y de acá podemos ir hasta Laguna del Desierto, que es ese lugar que estuvo en litigio, el último lugar de litigio por Chile. Vamos a recorrer toda esta zona vamos a ir puntualizando cuando llegamos al Parque Nacional y demás. Yo viajé ahí porque saqué una promoción de Jumbo y después estuve 3 días más alquilando un auto, que es ahora existe esa facilidad, antes no existía, ahora se alquilan autos a costos relativamente razonables y todos los caminos son pavimentados. Entonces es increíble lo que se hace. Bueno, el Calafate y el Chaltén se encuentran geográficamente en las antípodas de los países más poblados de Norteamérica, Europa y Asia. Al irresistible atractivo que tienen tanto para nuestros vecinos, chilenos y brasileños, como para los turistas de todas las nacionalidades americanas y europeas, se han agregado recientemente visitantes de países asiáticos. Arturo Benedetti Michelaggi, Fecha de Lucy, Imágenes, El Rincón de los Niños, en la primera parte. Eso te van a dar la licencia fotográfica. De Santa Cruz.
con su superficie de 1.560 kilómetros, el lado argentino es el más grande de la Argentina y el tercero de Sudamérica, después del Titicaca y de Buenos Aires. Mide 125 kilómetros de largo y alcanza una profundidad de 1.000 metros. Bueno, cuando fui en el 86 eran unas lanchitas primitivas, ahora son unos catamaranes fantásticos. Y una cantidad de gente impresionante, cientos y cientos de personas. Mi esposa y mis dos hijas. De ahí vamos para el glaciar Pegasini, de Uppsala, para el Pegasini. Vamos a volver un poquito. De cóndores que vienen en el viaje. Esto es entonces en la costa norte del lago. Que es en el... Sí. No, llega.
por los distintos brazos que tiene el lago, o sea, de banderas, y vos ves el glaciar desde el norte, después desde la pasarela nos ves desde el sur. Ah, Perito, el glaciar Perito Moreno. No dije nada. ¿Descendiste de la caminata sobre el hielo con los grandes? No lo hice. Lo había hecho antes. Bueno, yo estoy en el hotel Alto Calafate, ahí es donde me mandó Jumbo, y esa es la vista de Alto Calafate al este Calafate. Este es el río Santa Cruz. Sí, Marcelo, ¿habrá sido por la compra de los televisores? No. Ahora vamos a recorrer el camino que va hasta el Chaltén. Entonces vamos a ver la parte este del lago argentino, del lago Viedma, y vemos el como fondo a la cordillera hasta llegar después al Chaltén, ¿no? Marcelo, ¿qué lente usas para los paisajes? Son muy buenos. Sí, tengo varios, pero 1870 o 1835. O sea, varios, ¿cierto? Sí, varios. Y después tengo también este. Qué día, ¿eh? Bueno, me tocó unos días fantásticos acá. Para ver todo eso fino. Filmar, porque
todas estas afirmaciones están hechas a mano, ¿no? Con el zoom en modo gran angular. Sí, si no tendrías hasta 35, más o menos, hasta 35 milímetros. Entre 28 y 35 lo habitual. Que tiene un movimiento tolerable. Sí, sí. ¿Viste el torre despierto también? Sí, pero tres días. Qué bárbaro. ¿No? ¿Dónde está? Que hay gente que me escala eso. Sí. Vamos en el auto hasta la laguna del desierto, son 37 kilómetros, es ese camino que termina de arriba y uno va viendo todo el tiempo el cielo. Una maravilla. Desde otro ángulo, ¿no? Es algo máximo. ¿Cómo se llama el primero de la derecha? A la derecha el macho, el colorado es el macho, después el fin, después a la izquierda el poinsenor. El poinsenor. Más de izquierda, Rafael. Bueno, basta de paisaje, ¿no? ¿Cómo estaban las pasarelas en la laguna, Marcelo? No había muchas pasarelas, pocas, caminitos nada. ¿Caminitos? ¿No había pasarelas? No, pasarelas. No, perdón, vean el camino y cómo estaba armado todo. Sí, ya, y todo bien organizado. Crecidísimo. Las patas celestes y las plumas blancas, esa en el ala, y después lo pierden, ¿no? La costanera es fantástica, como está terminada ahora, ¿no? Muy linda. Muy extensa. Ahí realmente la cantidad de aves que se pueden fotografiar es muy grande.
No, ¿qué es? Sobrepuesto. ¿Sí? Sobrepuesto. El tren no lo va a remontar. No, el sobrepuesto. Sí, tenía la luz. Y eso... Pico de plata. Pico de plata, sí. Es así. El macho... En el bosque. En el bosque, sí. Uno toma por un lado el camino que les muestro, se divide, por un lado va al puerto del cual se toma el Aliscafo y por el otro lado se va al glaciar y se entra en el parque los glaciares, ¿no? Más o menos a esta altura que yo estoy señalando. Y finalmente se llega al glaciar y están acá las pasarelas. En barco uno llega por este lado, por el lado norte, y acá está justo directamente enfrente, de manera tal de que con el barco uno ve esta zona y acá directamente esta zona. Demasiado, ¿qué es la línea azul gruesa? Límite del parque. El límite del parque. Límite del parque. Sí. ¿Y podés llegar con el auto todavía hasta ahí? Hasta el glaciar. Directamente hasta el glaciar y hay todas unas comodidades increíbles. Yo le digo que me ha asombrado. Hay una playa de estacionamiento gigantesca para centenares de autos y ahí tomás un ómnibus, un shuttle que te lleva hasta las pasarelas, igual que ocurre en Dior cuando vas a visitar cualquier ciudad de Inglaterra. Entonces vas a un lugar donde están los estacionamientos y de ahí en ómnibus hasta las pasarelas. Fantástico. ¿Y el estacionamiento está cuánto de...? Y estará, qué sé yo, ponele que esté a 4 kilómetros, una cosa así. En un lugar que no, alejado de, de todo lo lindo que uno quiere ver, ¿no? Bueno, esta fue una de las fotos más lindas que obtuve en el viaje, en ese camino. Bueno, bruscamente me encuentro en este árbol con esta maravilla. Como la hembra de ser la más grande. Sí. Estas no son de ahí, pero bueno, quise poner una diferente.
bueno, me tocó un día espectacular. La tarde anterior fue feo, pero esa mañana fue fantástico. Cerro Poncenot, y va viendo el Chaltén, ¿no? Es una caminata muy, muy linda. Muy bueno. Todo listo. A la ida está un poquito nublado. Había una... Está Filomeno. Se despejó. Thank you.
Ni dónde se le ocurrió crecer a este árbol, arriba de una piedra enorme. ¿Qué sonido es eso? ¿Usted la sacaste ahora? Todas unidas. Todas. Qué bueno. ¿Por qué tanto rojo, no? Sí, tiene tanto rojo ahí. No, pero... Me encanta el rito que se contiene. Ahí consiguió algo. Esta es la maravilla de estas máquinas, ¿no? Uno cambiando un botón, saca foto, firma. Es fantástico. ¿Estás con trípode acá? No, apoyado en un tronco. Con un 300 milímetros. Está bien. Que es un 600. Fantástico. Sí, muy estable. Sí. Confuso el ojo. Ahora tomamos otro sendero que sale directamente desde el Chaltén y va a Laguna Torre. Y va, el sendero sigue al río Fitzroy. Abajo está la Laguna Torre, ¿no? Debajo del glaciar. Ahora vamos a llegar ahí. Este es un mirador. También nos acompañó un buen tiempo. Mira los carteles que hicieron. Nunca lo había visto en un río tormentoso, así que lo hace, ¿no? En general se lo ve en agua más calma. Más calma, pero bueno, lo vi exactamente igual que un pato de los torrentes, sí. Haciendo, alimentándose de la misma manera. Me llamó tanto la atención. ¿Que buceaba, caballero? ¿Eh? ¿Lo llegaste a ver buceando? Sí, sí, constantemente. Igual que un pato de los torrentes, exactamente igual. ¿Estaba frente al camping? Estaba yendo a la mitad de camino. Después llegué al camping y ahora vamos a ver. Sí, ahora vamos a ver. Inclusive el río de las vueltas está en aguas tranquilas. Sí, bueno, pero acá lo viste. Mira una cosa interesante, lo blanco, lo contrastado de las manchas blancas, que yo creo que eso que está en nupcial, ¿no? Igual que el Chiriquí Pampa, que es bien blanco cuando está en nupcial. Sí, seguramente. Yo siempre lo vi blanco, ¿no? pero bien blanco. Pero, o sea que ahí en esa forma. ¿Miren esta? Este espejo bronceado se ve poca a veces, ¿eh? No. Entonces, en la mía no está. Dice como violáceo, en algunas, en la de dice sí está el espejo bronceado. Ajá. Pero pasa del... Esta es, esta es del 86. Yo lo he visto pasar de verde a si hay borrado. Borrado. Depende de cómo le da el sol. Claro. ¿Pero lo viste en el 90? No, esta vez no. Porque
Ahí suele haber también. Sí, 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 sí. Estas son sacadas en el 86 ahí mismo. Ajá. ¿Y esto era una torre? Este es el Cerro Torre en la laguna esta, lleno de gente, qué sé yo, todos caminando, 100, 150, 200 personas con sus sándwiches comiendo en ese lugar. Con la vianda. Y ahí vamos al campamento de Agostini. Ahí va también. Donde encuentro estos cuatro pacos. O sea que ahí nadaban como si ellos inmutarse por las correntadas, como. No, no. Como si igual con pato de los torres, exactamente haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, nunca no sabía qué hacer. ¿Ves que la cara es más menos blanca? Menos, ¿no? Menos. Yo creo que es pobre, está gordo, ¿sí? Sí, la conocida. Conocida, tengo cuidado si llega. Bueno, todavía nos quedaba una especie muy buena. Sí, sí. Todavía falta ver la licencia, ¿no? La especie de licencia. La licencia, sí, sí, sí. Todo se van a hacer. Bueno, en la última vía fuimos hasta la Laguna Capri y ahí el tiempo desmejoró, estaba nublado y demás. Pero llegamos a la laguna y volvimos y algo vimos. De mi esposa el del Río de las Vueltas, justamente ahí en el 86. Y ahora un cóndor patrullando el Río de las Vueltas. Qué bueno. Y bien. Más recorriendo un filo diferente, como un macho. Y cuando vuelvo veo ese lugar que es nido de cóndores y allá a la derecha hay un cóndor. Entonces me siento en un lugar, me dispongo a sacar fotos y bueno, este va a empezar a volar porque eran las 12 del mediodía. Tenía que empezar a volar, bueno, así que bien dispuesto. Y el cóndor también se puso a volar, eso siempre hacen antes de volar, ¿verdad? Por eso están blancas las paredes. Tiene un peso. Directamente hacia la altura de la hora. Qué bueno. Así en el Antártico. Termina de irse esta, miro hacia el otro lado y sale el macho. Cerro.
puede ser. No. Es la licencia fotográfica. Por eso este Chaltén quedaba para abajo, ¿no? Bueno, y vamos en el, al último día, las últimas fotos, vamos hacia el aeropuerto y ahí tenemos la suerte de encontrarnos otra vez con más cosas. Se puede parar el auto al lado del camino, agarrar una máquina, otra máquina, qué sé yo. Y, este, y tenía tres cóndores arriba mío volando constantemente durante media hora, 40 minutos. Este, saqué, qué sé yo, cientos de fotografías, algunas son estas, porque había un animal muerto ahí cerca, ¿no? ¡Qué bueno, Jesús! ¿Eh? El avión se fue. El avión, sí, el avión, bueno, no, iba con tiempo, pero... Sí, tenía que entregar el auto. ¿Ese ruido qué es? Ese es un ruido de cóndores este, alimentándose. Ese es el sonido que están haciendo. No es un zorzal. ¿Qué es eso? En determinado momento tomaron altura y entonces me bajé del auto y fui a buscar el lugar donde estaba el, este, la osamenta que estaría comiendo, ¿no? Duran tres o cuatro minutos, son algunas este, cosas para chicos. ¿Qué pusiste, Marcelo? Nada más se puede retirar. ¿Cuál pusiste? Thank you.
jilguero grande, ya es un experto en encontrar nidos, ¿no? Pero los jóvenes es un problema. Al lado del poste que estaba en el nido de hormiga y de golpe aparecen los perros. Esto no tiene problema vibracional, o sea, el nido en cualquier lado. Cosas que duran 3 minutos cada uno.
¿Alguien vio con el huevo un caracol? Claro, pico ahí un ratito. Eso lo agarré, ¿eh? Efectivamente empieza con el huevo, ¿verdad? Y con las mías, pues ahí, ¿no? Me sorprende el visto del caracol. El dolor, ¿no? La felicidad. Era su especie de tonos. Mirá el caracolito ese que va subiendo. Sí. Ya terminó de poner, ¿no? No, no. ¿No ves? Fíjate la cantidad que hay ahí y cómo van aumentando. Salen con un costadito. Mira, de ahí sale. Está saliendo. Combino video y foto, ¿no? Claro, es una superficie extremadamente húmeda. Fensis, por el cabo Buena Esperanza, fue un error del Linneo, ¿no? Y, se puso ese nombre por encontrar
este chingolo se me estaba una esperanza de haber viajado con algún barco, una cosa así. Yo. En el dormitorio mío a las 6 de la mañana. Y está la chica ahí mirando cómo. Y este sigue el mismo. Se pelean los. Thank you.